Qué lindo es estar eh, de vuelta. Es la primera vez que me invitan a un evento dos años seguidos y mi primera sospecha fue, bueno, el año pasado quizás no se entendió bien lo que quise decir. Así que esta vez voy a aprovechar a decir básicamente lo mismo pero con otras palabras. Y si el año pasado hablamos acerca de cómo funciona la curiosidad, Este año podemos ir un poco más al grano y enfocarnos en una pregunta en particular. Es importante la curiosidad para la educación? Algo que me mencionaron varias veces también es que no suelo interactuar mucho con el público en mis presentaciones, así que les quiero preguntar. ¿Es importante la curiosidad para la educación? Sí. Levante las manos, a ver. Perfecto. ¿Quién quiere levantar la mano por pensar que la curiosidad no es tan importante para la educación? Son más importantes los tests de multiple choice y las notas, por ejemplo. Muy bien, bueno, parece haber bastante consenso científico, hasta podríamos decir, respecto de que sí, la curiosidad es importante para la educación. Y eso es un poco en realidad de lo que venía a convencerlos. Así que muchas gracias y ahora tenemos 43 minutos para resolver sus dudas. Sin embargo, parece que hay un problema, ¿no? Como la, le preguntamos a las personas que trabajan en educación qué es importante, y suelen decir un montón de cosas. Entre ellas suelen decir que es importante tener buenos esquemas de evaluación y es importante eh, mantener el interés, pero es muy común que haya un acuerdo en que la la, el asombro y la curiosidad son indispensables para la educación. Y sin embargo, esto lo podemos observar tanto en contextos controlados científicamente como también de forma anecdótica. Parece que a medida que los niños crecen, su curiosidad disminuye. Esto no solo muchas veces lo reportan las propias personas que trabajan con niños de distintas edades, sino que incluso se viene estudiando desde hace más o menos eh, 70 años cuando comenzó el interés científico por la curiosidad. Este es apenas un ejemplo de un estudio relativamente reciente y es importante que cuando mencione estudios científicos tengan en cuenta que está la referencia, pero para cualquier cosa que les muestre seguro haya otro estudio que dice lo contrario y además siempre suelen ser con poblaciones bastante reducidas. En este caso... Se trata de un estudio acerca de rasgos de la personalidad en niños de eh, 2 a 4 años y medio, 300, casi 320 niños de Bélgica, y luego otro estudio con niños de 500, eh, 580 niños de entre 6 a 17 años. Lo que se hizo fue preguntarle a sus madres en distintos eh, momentos qué tanto estas tres características los eh, representaban, entre muchas otras la creatividad, la efectividad intelectual, que es la capacidad de resolver problemas, y la curiosidad. esperablemente, en eh, los primeros años, lo que las madres eh, reconocían como rasgos de la personalidad de sus hijos era que, si bien la creatividad y eh, la curiosidad se aumentaban, pero se mantenían relativamente estables, mejoraba notablemente su capacidad, por ejemplo, para entender cosas eh, rápidamente y poder resolver problemas. y esto es lo que pasa. A medida que los chicos van creciendo, lo que pasa no es que disminuya necesariamente su curiosidad, su creatividad o su capacidad de resolver problemas, sino que es cada vez menos representativo de sus personalidades, es menos importante para las personas que son. Esto coincide aproximadamente con el comienzo de la escuela primaria. Oh no! Por suerte, Correlación no implica causalidad, pero sin embargo es un llamado de atención. ¿Por qué notamos esto? ¿Por qué lo notamos hace tanto tiempo? ¿Y por qué estamos tan de acuerdo en que la curiosidad es indispensable y sin embargo tenemos estos problemas? Podemos sospechar que la curiosidad corre peligro de extinción, pero en particular parece que sucede algo en la escuela. Y en torno a esto es bueno señalar tres mitos y preferencias. Que eh, en este caso lo señala Susan Engel, que es una investigadora estadounidense que escribió en las últimas décadas muchísimo acerca de cómo piensan y cómo es la vida intelectual de los niños. Y el primero es que solemos dar por sentado que hay personas curiosas y otras personas no curiosas. La curiosidad no es vista como algo que puede cambiar a lo largo de la vida, sino que algunas personas nacen así y otras no tanto. Bueno. Por otro lado, bueno, muy linda la curiosidad, muy rico todo, pero hay un programa que seguir. Está muy bueno el caos, está muy bueno que tengan sus propias ideas y sus propios intereses, pero a fin de año tenemos que haber cumplido con ciertos requisitos, entonces el deber le gana a cualquier exploración de los intereses personales. Y por último, tendemos a pensar que el mundo de las personas que enseñan se divide en héroes y villanos. Hay personas que son... Buenas y amables y promueven la curiosidad, y hay personas que son malas y estrictas y siguen el programa, y entonces son villanos y van en contra de la curiosidad. Y sin embargo, lo que encontramos cuando investigamos en torno a las clases es que no cambia tanto si un eh, docente es amable o no, aunque eso sea importante, sino en qué es lo que transmite en sus espacios y justamente qué tanto promueve la curiosidad. Ahora es un buen momento para preguntarnos qué es la curiosidad y la pregunta acerca de justamente qué es lo que nos pone en marcha para querer aprender es una que podemos rastrear incluso al comienzo de eh, la filosofía misma cuando empezamos a pensar acerca de el razonar acerca de cómo funciona nuestra mente empezamos a preguntarnos qué era lo que nos ponía en marcha entonces una de las primeras respuestas que podemos encontrar es que la curiosidad es un deseo de información más allá de su utilidad, es decir, más allá de su valor práctico. Aristóteles eh, comienza el, su libro de la metafísica con una frase muy famosa que es, eh, los hombres por naturaleza eh, buscan aprender o buscan conocer, y luego dice, también en el primer libro, los hombres persiguen la ciencia, entendida en sentido amplio como filosofía por el bien del conocimiento mismo y no por una utilidad práctica. Esto también aparece en Cicerón. Un poquito más adelante, cuando comienza la Edad Media, encontramos la, eh, empezamos a encontrar referencias a la curiosidad como una pasión, es decir, como algo que ya no es tanto del orden de lo racional, sino que tiene eh, que ver un poco más con el cuerpo, tiene que ver con dejarse llevar por cosas mucho más terrenales. Y en eso encontramos en Agustín de Hipona o San Agustín, a la estaba a esto de decir que era un pecado. La curiosidad es tentación, es una enfermedad, es un cierto anhelo vano y curioso de conocimiento. Esto está en las confesiones. Y acá se nota cómo la curiosidad siempre tiene esta segunda cara, que es como, bueno, está bien la curiosidad, pero hasta ahí. Mucho tiempo después. Casi en plena modernidad encontramos a David Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana, en donde habla también de vuelta de la curiosidad como esta cosa noble, el amor por el conocimiento más allá de su utilidad, aunque hay algunas personas bastante chismosas que tienen un deseo insaciable por saber en qué andan sus vecinos. Esa es otra curiosidad que mejor podemos dejar a un lado. Un poco más adelante, la curiosidad empieza a definirse como un apetito. Entonces ya no solo se considera como algo del orden de lo racional y por otro lado del orden de lo corporal, sino directamente como algo a ser satisfecho, como podría ser eh, los placeres terrenales, el hambre, el deseo sexual. Bentham, eh, que es quien habló muchísimo acerca de los placeres, esto es en los principios de la moral y la gobernanza, incluye entre los placeres de los sentidos, es decir, los placeres de... Eh, lo que vivimos con nuestros cuerpos, aquellos derivados de la satisfacción del apetito de la curiosidad. Y volviendo a lo importante que es ponerle algunos límites, Kant, un poquito antes, había dicho también que es necesario poder gobernar nuestra propia razón para poder satisfacer el apetito del por el conocimiento, pero sin eh, irnos por donde no deberíamos, por ejemplo, tratando de concluir cosas de las que no deberíamos concluir. En la actualidad tenemos una idea en torno a la curiosidad mucho más vinculada con la psicología y en particular con la psicología del comportamiento. Entendemos a la curiosidad, entre muchas otras maneras, como una emoción y como una actitud. Daniel Berling, de quien hablé el año pasado también, es a quien le debemos el, el origen del interés por la curiosidad en torno a cómo actuamos y eh, qué es lo que la pone en marcha. Habla de que es un impulso animal, como el hambre o el deseo sexual, que nos empuja a querer satisfacerla con información cuando algo la estimula. Pero lo que encontramos en esta continuidad de la curiosidad, es decir, la curiosidad no es exclusivamente humana y por eso mató al gato, es que la curiosidad de las personas se distingue del resto de todas las otras especies porque únicamente los humanos buscamos justamente a aprender acerca de cosas que no tienen utilidad obvia o inmediata, es decir, cosas que no implican nuestra supervivencia. Justamente la curiosidad común es esta que compartimos con muchas otras especies y tiene que ver con cuál es el mejor camino de un lugar a otro, qué nos podríamos encontrar en el camino a casa o si algo lo podemos comer o no. Por otro lado, la curiosidad humana implica preguntas acerca de cosas que incluso nunca podríamos conocer. Eh, de manera directa. ¿Qué sucedió antes de que estuviéramos en la Tierra? ¿Cómo viven sus vidas otras personas? ¿Cómo funciona una máquina que hace waffles? ¿O cómo funciona, ¿Vieron la máquina que hace tostadas acá? ¿Que gira? Bueno, ayer se trabó y de repente me pregunté, ¿cómo funciona esta máquina? ¿O por qué mi mejor amigo hace dos años que no me habla? ¿De dónde vienen las buenas ideas? ¿O bueno, qué pasó realmente entre Piqué y Shakira? Se dicen muchas cosas. La curiosidad es un deseo de información, más allá de su utilidad, es una pasión, es un apetito, es una emoción y es una actitud. Y leo, 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 leo. La curiosidad es un sentimiento. No puedo parar. Vengo de Argentina y el Mundial sigue muy, muy, muy presente. Pero de verdad, la curiosidad es un sentimiento y justamente cuando nos lanzamos a explorar nuestros intereses no podemos separar eso del de sentimiento que le da origen. Ese sentimiento es generalmente la sorpresa o el asombro. Y esto es relevante para nuestro desarrollo cognitivo justamente porque nuestras vidas mentales, la forma en la que nos acercamos al mundo está modelado por el asombro. Básicamente está modelado de verdad como si fuera una especie de mármol al que vamos pegándole golpes hasta que va tomando cierta forma. Y ese, esos golpes que vamos recibiendo se dan porque a medida que vamos viviendo, vamos eh, habituándonos al mundo. Empezamos a desarrollar expectativas. Y cuando esas expectativas acerca de cómo deberían ser las cosas se rompen, es que nos sorprendemos. Un bebé cuando está, en, está, por ejemplo, lo estamos bañando, de repente prueba con algo que flota y otra cosa flota y de repente agarra algo que no flota y los objetos, como definición, todo objeto flota, pero algo no sucede, necesita entender por qué. Y justamente en torno a esto es que hay alguien muy famoso, probablemente por la cantidad de colegios que llevan su nombre, que es Piaget, que dice justamente en sus estudios acerca de la infancia temprana, que a diferencia de cualquier otra especie, no nos alcanza únicamente con explorar el mundo y, y ver qué encontramos en él, sino que necesitamos también explicar las cosas, darles sentido. Y en eso necesitamos poder anclar las cosas que nos suceden en una estructura eh, justamente compleja, abstracta, que nos permite entender por qué las cosas son del modo en que son. La curiosidad empieza con este sentimiento de asombro o de sorpresa en respuesta a algo inesperado, pero eso es apenas una chispa. Y si nosotros lo que queremos es una fogata, necesitamos hacer algo más. La curiosidad solo nos enriquece si podemos hacer algo al respecto, si no, nos incomoda. Es, cuando, es como cuando tenemos hambre. Y sentimos un olor rico a comida, y entonces es placentero. Es incómodo porque sentimos hambre, pero pensamos, bueno, pero después voy a ir y voy a ir a comer. Si nosotros tuviéramos hambre y estuviéramos afuera de un restaurante y no pudiéramos ir a comer ahí, eso es doloroso. Pasa algo, por ejemplo, con esta caja, que muchas personas acá probablemente no notaron su presencia, pero sin embargo, probablemente haya perdido la atención de varias de las personas que están acá presentes, pensando como, bueno, ¿Y qué va, qué va a hacer con la caja? ¿Va a pararse? ¿Qué habrá adentro? Y de repente llegamos a, a ver qué hay en la caja y, y abrimos y estaba vacía y era solo una distracción. Y eso es lo que nos pasa muchas veces con nuestras preguntas, ¿no? Como hacemos una pregunta y nos traen una respuesta y de repente es como, bueno, pero me, no me quedé con nada, solamente me distraje y me perdí los primeros 15 minutos de la presentación. ¿Qué podemos hacer con la curiosidad? En términos de desarrollo de, de nuestras vidas, lo que hacemos primero es salir al mundo y explorar. Entonces, tenemos a un cachorrito humano y empieza primero, los primeros dos meses más o menos, empieza a habituarse al mundo y a partir de los dos meses empieza a priorizar la novedad sobre lo ya conocido. Entonces, en su cabeza empiezan a aparecerse de manera difusa preguntas como, ¿qué es esto? ¿Se puede comer? ¿Qué pasa si abro un cajón y saco todo lo que hay adentro? ¿Qué pasa si desenrollo el papel higiénico? ¿Qué podría pasar? ¿O también qué hay en el fondo de una maceta si la doy vuelta y le saco todo? ¿Qué pasa si toco todos estos botones? ¿O incluso qué hará el gato si le tiro de la cola? Los niños parecen seguir de manera aproximada el método científico. Primero van al mundo y recolectan datos, luego forman hipótesis respecto de aquello que conocieron, luego experimentan en torno a la nueva información, hacen un análisis, luego reportan esos resultados y por último lo comparten con la comunidad científica. ¿Y cómo se mide la curiosidad? Porque si estamos hablando de que a lo largo de las vidas varía qué tan curiosos y curiosas somos, entonces deberíamos tener una buena manera de poder indicar, como en el estudio que les había mostrado, si los niños efectivamente son más o menos curiosos a medida que pasa el tiempo. Y no es algo fácil de, de responder. De hecho, la mayoría de, de estudios, hasta hace no mucho tiempo, se enfocaban en medir la curiosidad, sobre todo en la infancia temprana, a partir del comportamiento de exploración. ¿Qué tanto exploran los niños? ¿Y cómo medimos eso? Bueno, nuestros eh, y nuestras... Eh, admirables científicos y científicas lo que hicieron fue pensar en: bueno, vamos a usar lo que se llama una caja de la curiosidad, que es muy parecida a esta, que no tiene nada que ver, pero me servía de ejemplo. Esto es de la eh, presentación de una serie de eh, Guillermo del Toro. Y las cajas de la curiosidad de verdad eran muy parecidas a esta. son muy parecidas a estas. Suelen ser cajas de madera o el material que sea, con puertitas y con botones y con eh, cajones en los que en algunos meten algunos juguetes y en otros no, y a veces algunos botones hacen algunas cosas y otros no y demás. Entonces lo que hacen es lo que hacen los científicos, ¿no? Ponen una habitación, ponen esa caja, lanzan un montón de niños ahí y después se ponen a anotar y dicen, bueno, este tocó muchos botones, este abrió muchas puertitas, este tardó un poco más, este es más curioso, este es menos curioso, ¿a qué hora es el almuerzo? El problema de esto es que eh, suele dejar muchas cosas de lado, pero además tiene algo muy relevante, que es que cuando salimos al mundo a explorar, la curiosidad sale de nuestra mente y empieza a desplegarse y por lo tanto se vuelve intersubjetiva, ya no es íntima, ya es algo que el resto del mundo puede mirar y puede juzgar. Entonces, la curiosidad de los niños depende de cómo los adultos a su alrededor los miren y de lo que les digan. Pero no solo eso, sino que la curiosidad de los niños no está vacía de contenido como la caja que les había mostrado antes. De hecho, una de las cosas que suelen encontrar este tipo de estudios es que las personas autistas tenemos menos curiosidad que el resto de la población. El problema de afirmar algo así... Es que algunos de los niños a los que les muestran una caja con un montón de puertitas y botones no, no sienten curiosidad, pero si los dejan en un zoológico o en un terrario o en un acuario o los meten en una fábrica de autos, los niños no pueden más de todas las cosas que quieren entender. Justamente porque los niños son muy selectivos con lo que quieren conocer y es muy difícil decirle: No, no, esa caja está muy buena, fíjate todas las puertitas que tiene, <laughs> créeme. Los niños desean qué quieren explorar. Y justamente son más curiosos, se muestran de manera más curiosa observablemente con nuestras anotaciones y cronómetros sobre lo que les asombra, pero sobre todo se animan a salir al mundo y a explorar cuando se sienten seguros desde el punto de partida, cuando saben que si van y abren las puertitas va a estar todo bien, cuando saben que si sacan las cosas de la maceta, bueno, lo siento por la planta, pero estaba haciendo un experimento científico como escuchamos ayer también y saben que pueden seguir preguntando y van a estar acompañados y va a haber un helicóptero esperándolos si pasa cualquier cosa cuando tratan de, de, de trepar la montaña de su curiosidad. Lo siguiente que pasa, que es bastante mágico cuando se adquiere ciertas capacidades de, de segundo orden, ciertas capacidades eh, ejecutivas y sobre todo la capacidad de, de abstracción, es que aparecen las preguntas. Y cuando aparecen las preguntas, aparecen un montón de preguntas, como por ejemplo: ¿Por qué las focas no tienen pies? Pregunta Tomás, de seis años. O, ¿cuál fue el primer árbol? ¿De dónde cayó la primera semilla? Pregunta Alma, de algún modo preguntando por el huevo o la gallina, con otras palabras. Cuando sea grande, voy a ser nena o varón, pregunta Felipe, de cinco años. ¿Por qué nadie me explica bien lo que es un agujero negro? Pregunta Agustín de seis años y yo entiendo perfectamente lo que es tener esa edad y pre preguntarle a los adultos a tu alrededor y pedirles que te expliquen cuestiones complejas de física teórica y nadie sabe explicarte bien lo que es un agujero negro. Así que vas y lees a Stephen Hawking y tampoco entendés lo que es un agujero negro, pero esa es otra historia. Yo me voy a morir. Nos pregunta Evaristo de cuatro años y nos deja sin saber bien qué responderle. Los, los, los niños hacen un montón de preguntas y es hermoso simplemente leerlas más allá de las respuestas. Pero es interesante también preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas preguntas hacen los niños? Y obviamente, cuando tenemos este tipo de inquietudes, hacemos un poco de investigación y ahí estuvo antes la ciencia y ahí estuvo antes la filosofía para tratar de responderlo. Uno de los estudios más simpáticos de años recientes es este que hizo Michelle Schrinard en Estados Unidos que lo que hizo fue tomar una base de datos que se llama Childs, que tiene eh, conversaciones grabadas y transcritas durante los últimos 40 años de 130 países distintos. Ella eligió de ahí a cuatro sujetos, a cuatro niños que tenían entre 14 meses y hasta los 5 años, que fue cuando se registraron las conversaciones con sus padres, analizó 230 horas de conversación y encontró que en conversaciones con sus padres hacían 107 preguntas por hora. Pero lo más interesante es que esas preguntas incluían algunas, como, ¿puedo usar esta tijera? O, ¿dónde está mamá? O, bueno, ¿qué pasa si meto los dedos en el enchufe? Y lo que encontró es que los niños hacían el triple de preguntas pidiendo por nueva información, cosas que querían saber, que querían conocer, que aclaraciones o preguntas personales. Un estudio clásico es este que hicieron Tizard y Hughes en, el, en los años 80 que fue, es, es de vuelta, los experimentos con niños son, son un, un género en sí mismo, porque lo que hicieron fue agarrar a 30 niñas en Gran Bretaña, les pusieron un micrófono, podríamos decir, oculto, obviamente todos los adultos sabían, pero les dijeron, ¿por qué no usan este vestidito que está muy lindo? Y eh, las vistieron con estos micrófonos con radio y analizaron sus eh, conversaciones cuando estaban en la guardería y cuando estaban en casa. Las niñas tenían entre 3 y 4 años. Lo que encontraron es que en casa hacían en promedio 26 preguntas por hora, pero cuando estaban en la guardería hacían 2 preguntas por hora. Obviamente, todo esto es lo que en estadística se conoce como cherry picking. Estoy eligiendo algunos datos que mostrarles para eh, impresionarlos, pero sin embargo, no importa el estudio que busquemos, todos tienen más o menos los mismos resultados. Los chicos, a medida que crecen, hacen menos preguntas y, sobre todo, hacen menos preguntas en contextos formales. Lo que tienen las preguntas como herramienta para entender a, a los niños es que nos permiten entender su vida mental, nos permiten conocer qué es lo que les interesa, cuál es la información concreta que están buscando, qué es lo que satisface su apetito por el asombro. Y cuando los niños preguntan, podemos encontrar que están reconociendo que hay algo que no saben. Reconocen... Que las cosas podrían ser de otra manera. Empiezan a contemplar que existen otros mundos posibles y lo que ellos necesitan es saber cuál de ellos es efectivamente real. Anticipan preguntas a su respuesta. Incluso cuando preguntan, ¿dónde está mi juguete?, están pensando, ¿podría estar en la habitación? ¿Podría estar en la escuela? ¿Podría estar en la panza del perro? Y se apoyan en las personas a su alrededor cuando preguntan, justamente para saber cuáles de esos mundos posibles tachar. Entonces, reconocen que hay otras personas que tienen algo para enseñarles y que les pueden ayudar a decidir sobre esas eh, respuestas. Pero principalmente están reconociendo que preguntar es una herramienta fundamental para poder conocer el mundo. Sobre todo porque si solamente tuviéramos la capacidad, si nuestra curiosidad solo se pudiera manifestar a partir del comportamiento de exploración, en realidad podríamos conocer muy pocas cosas porque salvo algunas personas que tuvieron el privilegio de ir al espacio, la mayoría de nosotros no podríamos saber nada si no fuera porque preguntamos o porque podemos conocer de alguien más. Y antes de preguntar con, con palabras, los niños preguntan simplemente señalando algo y porque quieren saber más de eso o incluso apenas adquieren ciertas palabras, empiezan a repetir esas palabras porque quieren que les contemos más, quieren que les mostremos. Y cuando aprenden a, a preguntar, empiezan a reconocerse como parte de algo que los excede, como incluso algo que eh, los une con el resto de la humanidad. Se reconocen como parte de una comunidad del conocimiento y entienden que pueden utilizar lo que otras personas saben. Lo que encontramos también es que no todos los niños son extrovertidos y preguntan de la misma manera, en el, en el, al mismo ritmo o en los mismos espacios, que no todas las familias fomentan la conversación y que no todos los espacios extrafamiliares también invitan a hacer preguntas y en muchos casos incluso van directamente en contra de que sigan siendo preguntas. También descubrimos que no todas las preguntas son iguales y en esto también podemos rastrear cierta evolución. Primero los niños preguntan acerca de situaciones y objetos, preguntan acerca de qué es eso o para qué es eso y luego pasa ese momento absolutamente mágico en el que brota el por qué? Y los niños empiezan a pedir explicaciones y no se cansan y no se cansan hasta que se van a dormir, hasta que los hacemos irse a dormir, hasta que nos quedamos sin tiempo. Y a veces surgen estas grandes preguntas. Habiendo estudiado filosofía, las grandes preguntas son básicamente a través de lo que transcurre mi vida y es obviamente insoportable. Pero hay algunas grandes preguntas que son particularmente interesantes porque fueron hechas por algunas personas muy, pero muy pequeñas. Mi interés en, en las grandes preguntas era previo a haberme topado con esto, pero a principios de 2020, el 3 de enero, este usuario de Twitter sube eh, las preguntas que había hecho su hermanita Sophie de 12 años, que eran esta lista. Y él decía, son el sueño del filósofo. ¿Por qué el agua moja? ¿Cuántos estados tiene el fuego? ¿Existe la reencarnación? ¿Por qué los animales no pueden hablar? Cuando crearon el reloj, ¿cómo sabían la hora del tiempo? ¿Cómo le ponían el nombre a las cosas sin saber lo que eran? Y cuando vi estas preguntas, yo me acordé de estos libros. Salieron hace más o menos 10 años, los compiló una autora eh, británica que se llama Shema Elwin Harris, que escribió estas grandes preguntas hechas por personas muy pequeñas y respondidas por algunas personas muy grandes o muy importantes. Lo que ella hizo fue compilar preguntas de, de toda Gran Bretaña, de niños, desde que podían eh, hablar hasta más o menos los 15 años, y luego se las envió a personas como Stephen Hawking, justamente para que le explicaran a Agustín bueno, cómo funciona un agujero negro. Y yo pensé, ¿por qué no intento hacer lo mismo? Porque si vivo de meterme en problemas, uno más. Entonces me propuse tratar de responder algunas de estas grandes preguntas. Dos días más tarde, tengo desde el 2017, todas las semanas escribo un newsletter que se llama ¿Cómo funcionan las cosas? Si buscan en Google cómo funcionan las cosas, lo van a encontrar bastante rápido. Y ahí trato de responder mis propias eh, inquietudes acerca de cómo funcionan las hamacas, cómo funciona pedir perdón, cómo funcionan los abrazos, cómo funcionan los fósforos o los payasos, vampiros y dragones. Y en este caso dije, bueno, ¿qué, ¿qué tal si trato de explicarle a Sophie de 12 años algunas de las cosas que le preocupaban? Todos estos textos venían encabezados con estas palabras. Las preguntas que hacen los niños suelen causar perplejidad. Por lo general, o bien no sabemos la respuesta, o bien la que recordamos está a medias y no necesariamente es satisfactoria para la persona que está preguntando. Y este va a ser un atolondrado intento por intentar responder a algunas de esas grandes preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué dicen que los gatos tienen siete vidas? Preguntaba Sophie aquella vez. Una primera respuesta podría ser, no sé. O bien podría ser simplemente del sentido común. Bueno, obviamente dicen que los gatos tienen siete vidas porque se meten en problemas y tienden a sobrevivir. O bien podemos tomarnos eh, la tarea con seriedad y decirle, bueno, muy bien. En 1987 se llevó a cabo un estudio en la ciudad de Nueva York en la que tomaron el análisis de 130 gatos que habían llegado a guardias veterinarias habiendo caído de espacios muy altos y encontraron que el 90% de ellos había sobrevivido a la caída. Este tipo de esquema en realidad lo conocemos de los memes de internet, es básicamente esto, ¿no? Como, no sé, siempre están metiendo problemas, se hizo un estudio. Sophie, vení, vamos a leer un paper. Mi respuesta en realidad trató de ir a lo que se nos suele escapar cuando escuchamos la pregunta de un niño, ¿no? Como no es por qué los gatos tienen siete vidas, que era lo que estaba respondiendo antes, es por qué dicen. Entonces podemos preguntarnos, ¿y quién dice que los gatos tienen siete vidas? Bueno, en realidad en, en, en castellano solemos escuchar siete vidas, pero también tenemos muy presente que los gatos tienen nueve vidas, porque eso es como se lo conoce en inglés. Y en particular, una de las primeras apariciones en inglés de las nueve vidas de los gatos es en Romeo y Julieta, en 1595, de Shakespeare. Obviamente, Sophie merece que le digamos que probablemente Shakespeare dijo eso, porque los gatos tienden a meterse en problemas más que otras mascotas y tienden a sobrevivir. Pero también... Es interesante volver a por qué dicen. Y en eso sabemos que no en todos lados dicen que tienen siete vidas. Por ejemplo, en países de habla hispana tienen siete, en los que hablan inglés tienen nueve, y en otros tienen seis, como en Turquía o en algunos países árabes. Y lo más importante, obviamente, es el consenso científico que los gatitos son lo mejor. Después tenemos preguntas, ¿no? Como Tiziano que pregunta con sus siete años: ¿por qué la gente llora cuando está triste? Y entonces también, de vuelta, ahí acecha el sentido común del que los adultos solemos estar mucho más orgullosos de lo que deberíamos. Gran parte de nuestras respuestas, cuando nos hacen preguntas y las buscamos, es como no tenía ni idea y toda mi vida estuve confundido respecto de lo que me estaban preguntando. Por ejemplo, y les dejo y no les voy a decir la respuesta, ¿de dónde viene la madera de los árboles? La mayoría de ustedes están equivocados. las personas lloran porque no se sienten bien, ¿no? Suena como una respuesta, tiene toda la apariencia, pero en realidad es absolutamente circular, porque Tiziano, que es bien pillo, nos va a decir no se siente, ¿por qué no se sienten bien y por qué lloran cuando no se sienten bien y volvemos al punto de partida? A veces los niños cuando hacen sus preguntas también se encuentran con un poquito de masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, las personas lloran porque son débiles. Las personas no deberían llorar, así que deja de llorar. Y a veces sucede algo que es bastante difícil de explicar desde la ciencia, porque no es nada menos que mágico. A veces los niños hacen una pregunta y sin poder dar cuenta de por qué sucede eso, aparece el espíritu mismo de Celia Cruz y le responde, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Y entonces Tiziano, que acababa de preguntarle esto a sus padres, no entiende nada y de repente, obviamente en el colegio, nadie le cree a Tiziano que se le apareció un fantasma. Pero igual... Tiziano, a pesar de haberse encontrado con una experiencia única que probablemente recuerde durante mucho tiempo, no va a quedar satisfecho con la respuesta. Entonces, lo que podemos es detenernos en que somos la única especie que llora como nosotros y que aunque nos guste a veces ver como videos de animalitos que están llorando porque están tristes, en algún momento tenemos que crecer y reconocer que los animales no lloran porque están tristes. Y también... que algo notable que nos pasa. Es que esta, estas respuestas son una versión más breve de la respuesta que les di a estos niños, pero por ejemplo, eh, los niños hasta cierta edad no hay diferencia de género en cuanto lloran, y a partir de un momento las niñas empiezan a llorar más que eh, los niños en comparación. Pero después en la adultez nos encontramos con que hay personas que consumen a montones novelas y telenovelas y películas para recordar cómo llorar y buscar emocionarse. La respuesta concreta es que lloramos para comunicarnos y es por eso que los bebés de manera muy primitiva lloran para llamar la atención y después eh, nosotros hacemos lo mismo, por ejemplo, para cuidar nuestros ojos y demás. Pero lo más interesante es volver a qué se esconde detrás de esta eh, pregunta y es, por ejemplo, que si Tiziano está preguntando acerca de llorar y acerca de la tristeza, es una buena oportunidad para hablarle acerca de la empatía, porque lo que Tiziano estaba observando es que cuando alguien llora, hay algo que le pasa, y eso es empatía. Y por otro lado, si sentimos esas ganas de que una persona deje de llorar, pasa algo que es mucho más interesante que la empatía, que es la compasión. De algún modo, las lágrimas son como una especie de batiseñal para que el resto de la gente sepa que algo nos está pasando. Y a veces aparecen las preguntas bien, bien, pero bien concretas, ¿no? ¿Por qué el cable es de metal por adentro? Pregunta Jaime con cuatro años. Entonces, también en modo automático le respondemos, es de metal porque conduce electricidad. Entonces, quizás podemos reformularlo y decimos, bueno, es de metal porque conduce electricidad y los cables de ciertos metales son maleables, resistentes y tienen relativamente alta conductividad. Pero cuando los niños preguntan, muchas veces lo que sucede es que nos agarran en un mal momento. Entonces, de repente, tenemos que responderle... Ahora no, Jaime, espera, que tengo que ver cómo volver a conectar la luz de toda la casa. Después hablamos acerca de los cables y los metales. Una primera respuesta es efectivamente esta, ¿no? Conducen mejor la electricidad, pero no todas las cosas conducen igual la electricidad. Por ejemplo, los metales o ciertas mezclas como agua con sal conducen mejor la electricidad, mientras que madera, plástico o aire conducen mal la electricidad. Justamente... Por eso es que en esta pregunta también se esconde que los cables están, eh, adentro tienen metal, pero afuera tienen plástico. ¿Y por qué tienen plástico? Porque el plástico nos protege y por, por eso podemos manipularlo. ¿Y por qué necesitaríamos plástico para manipularlo? Bueno, porque las personas estamos hechas mayormente de agua y sales, por lo tanto funcionamos un poquito como cables y es por eso que no tenemos que meter los dedos en el enchufe, obviamente lo digo por experiencia. La curiosidad hay, hay varias maneras de, de clasificarla y es muy divertido hablar de eso, pero ya lo hablamos en otra oportunidad. En este caso podemos distinguir dos, dos vertientes eh, por separado. Una es la curiosidad específica. ¿no? Queremos conocer un dato por su utilidad inmediata y práctica. Se me acerca alguien por la calle y eh, me pregunta dónde está la farmacia más cercana, entonces yo le digo... Bueno, curiosamente, las farmacias, en realidad antes no eran farmacias, eran lugares en donde se expedían hierbas medicinales. A todo esto la persona estaba a tres cuadras diciendo: No puedo creer el psicópata con el que me acabo de cruzar. Era mejor decirle: saca dos cuadras. Hay otro tipo de curiosidad, que es la curiosidad diversiva, cuyo nombre viene precisamente de la diversión, de irse por las ramas, de irse por distintos caminos, y esas son las que buscan justamente esta cuestión tan eh, animal del apetito por el asombro y merecen respuestas que nos inviten a seguir preguntando. Y a veces aparecen preguntas que eh, nos presentan con una oportunidad para justamente que los niños se diviertan, en el sentido de que se vayan por un montón de caminos que no contemplaron antes y nos permite mostrarles que si ellos lo persiguen, el interior de su mente hacia adentro puede ser infinito. Y de ese lugar de donde salió una pregunta, pueden seguir saliendo otras. Y de hecho, si pudiéramos hacer electricidad con las preguntas, no tendríamos crisis energética alguna. Y a veces aparecen estas preguntas, ¿no? Como a Meli, que le pregunta con sus tres años a la mamá, ¿todos nos vamos a morir? Y nosotros decimos, <laughs> bueno... Eh, eh, sí, o sea, eh, y ahora, bueno, hablemos en un rato. Y este tipo de preguntas son las que nos descolocan porque son aquellas para las que no tenemos ni una respuesta definitiva, ni siquiera sabemos la respuesta nosotros. Y esta es una pregunta que en algún momento me tuve que cruzar y encontré una respuesta que me pareció muy bella. Es la respuesta que da en uno de sus libros el, el biólogo evolutivo Richard Dawkins. Dice que sí, que todos nos vamos a morir y que por eso tenemos mucha suerte, porque la mayoría de las personas no se va a morir nunca. En mi lugar, en el de todos ustedes, en el lugar de Amelie, podrían haber existido un montón de otras combinaciones posibles, un montón de otras personas posibles, pero ninguna de ellas va a nacer. Y esto lo sabemos porque sabemos cómo resultamos las personas, que resultamos de la combinación de otras, generalmente de papá y mamá. Y sabemos que las personas que existen y que existieron son muchas menos que potencialmente las que podrían haber existido. Entonces, efectivamente, haber nacido y poder hacernos preguntas. No es poca cosa. Y de hecho, morir luego de haber vivido es un premio en el que la mayoría de las personas no se detiene a pensar. Aunque todos vamos a morir, eso significa que pudimos existir en primer lugar y eso ya es un montón. No sé qué habrá pensado Amélie de esa respuesta, pero... Los chicos hacen muchas, pero muchas preguntas de todo tipo, ¿no? Maxi de 10 pregunta, ¿para qué fuimos creados los seres humanos? Y ahí brota de vuelta la filosofía y el existencialismo. Y Maxi, ¿qué te puedo decir? Ana de 7 pregunta, ¿cómo funcionan las pelusas que se forman debajo de la cama? Y ahí vemos que Ana muy probablemente puede ser una gran científica si la se seguimos empujando a que analice pelusas. Mateo de 5 años pregunta, ¿por qué yo soy yo y no soy otra persona? Y de repente nos lleva de lleno a, de vuelta a la filosofía de la identidad. Indira de tres, ¿cómo funcionan las, estre las estrellas? ¿Por qué flotan? Y nos está mostrando cómo es que de repente en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro desarrollo personal perdimos la mirada de alguien de tres años que mira al cielo y se da cuenta de que algunas cosas flotan y otras se mueven. Y está reconociendo el origen mismo de la palabra planeta, que es errante, las estrellas parecen flotar y mantenerse. Maya pregunta, ¿cómo nació la primera cebra si no había una cebra para que fuera su mamá? Y aparece una vez más la cuestión paradójica del huevo o la gallina o el árbol y la semilla. Andy, de seis años, pregunta, ¿qué es la vergüenza? Y lo primero que pensamos es, Andy, seguro que sos un sinvergüenza, porque si tenés que estar preguntando eso... Mmm... O Francisco de cinco, ¿por qué estoy en esta familia y no en otra? Y nos hace pensar en el contexto, ¿no? Como, ¿por qué estoy en esta familia y no en otra? Como, en esa familia le dan postre. Paz pregunta también a sus cuatro años, ¿por qué me persigue la luna? Y no sé si lo anotaron, pero a todos ustedes también los persigue la luna. ¿Y, ¿Y por qué? O Ulises de tres años, ¿por qué cuando alguien dice gracias tenemos que responder de nada. Y algo interesante es que Ulises no sabe que no en todo el mundo se responde de la misma manera. Por ejemplo, en inglés decimos, sos bienvenido. Tiziano, de vuelta, ¿cuándo somos viejos? ¿A qué edad empieza eso? Ay, Tiziano, las veces que me veo en el espejo y encuentro un pelito blanco y digo, ¿ya empezó? ¿A, qué? ¿Ya empe a esta edad ya soy viejo? Los niños hacen muchas, pero muchas preguntas y se merecen justamente que hagamos un esfuerzo por responderles, porque sus preguntas son muy, pero muy importantes. No están preguntando porque se aburren, porque quieren llamar la atención, porque quieren practicar el idioma, sino que están preguntando porque aún no perdieron la fascinación con el mundo increíble en el que tenemos el privilegio de existir. Y es muy importante que reciban buenas respuestas. Ahora viene la pregunta, ¿qué hace a una buena respuesta que lleve a más y mejores preguntas? Y ahí vamos a poder evaluar eh, cómo estamos haciendo nuestro trabajo. No solo a un niño al que le respondemos le estamos compartiendo información y le estamos enseñando y lo estamos educando y demás, sino que le estamos enseñando un montón de cosas a través de cómo actuamos, que son igualmente importantes. Por ejemplo, que preguntar está bien, que perseguir la curiosidad puede ser útil, admirable, noble, incluso placentero y divertido. Puede ser inagotable y también a veces un poco peligroso. ¿no? Desde la infancia hasta que los chicos empiezan a, eh, a vincularse con el conocimiento de otra manera en la escuela primaria buscan señales en los adultos para saber cómo responder a lo que sucede a su alrededor y como lo escuchamos antes de parte de Hernán ese primer momento de hiper maleabilidad de nuestro cerebro marca el resto de nuestro desarrollo cognitivo entonces por eso es que los chicos están buscando cómo interpretar lo que les pasa a su alrededor, por qué las cosas son del modo que son, y a partir de eso también es que pueden moldearse eh, y, y disponerse distinto hacia el mundo, porque la explicación que les hayamos dado puede a, 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 volcarlos a que intenten ser astronautas o a que abandonen completamente ese sueño. Aprenden de nosotros cómo interactuar con el mundo, no solo en torno a sus cosas, sino también en torno a sus personas. Y el principal factor que nos disuade de perseguir la curiosidad es la ansiedad, es el miedo a lo que va a pasar si sigo preguntando, es el miedo a abrir cajitas o sacar el contenido dentro de una maceta. La curiosidad de los niños no surge espontáneamente como la expresión de su material genético, porque algunos niños nacieron curiosos y otros no tanto. Y desafortunadamente la curiosidad tampoco va a surgir de forma espontánea porque los pongamos en espacios que sean más o menos asombrosos. Todas esas cosas cumplen algún rol, pero no sirven de nada si en realidad no, eh, no acompañamos el surgimiento de la curiosidad y el, eh, el desarrollo de la curiosidad de los niños con nuestras propias acciones en torno a ellos. En, una, en algún sentido es cierto que la curiosidad corre peligro en la escuela y en realidad es... Es esto, por, por algo lo estamos discutiendo. Si, si todo esto estuviera resuelto, este evento no tendría sentido que se llamara asombro, no habría nada de lo que convencer a nadie y estaríamos todos básicamente de acuerdo viviendo en nuestras colonias en la luna. Y sin embargo, encontramos esto de que parece correr peligro en la escuela y que parece eh, que es un entorno en donde las preguntas empiezan a agotarse, se empieza a, eh, a apagar la llama. Pero también es. Muy difícil pensar un lugar en donde tengamos una mayor oportunidad para promover y contagiar este amor por el conocimiento. Para no dejarlos únicamente con el, el típico trabajo que hacen los filósofos cuando los suben a un escenario, que es ser pesimistas y dejar como, bueno, está todo mal lo que están haciendo todos, nadie entiende las cosas, nosotros tampoco, pero ustedes seguro que no. Los quería, les quería dejar estas cuatro sugerencias que comparte eh, Susan Engel en su libro. Y. Una de las primeras es un poco trillado, ¿no? que está bien que haya un poco de desorden en el aula. Es bastante difícil pensar que va a surgir de forma orgánica eh, la creatividad y la curiosidad de un espacio que está excesivamente ordenado o reglamentado. Luego, enfocarnos en tomar las preguntas como un objetivo pedagógico, directamente, descubrir, qué es lo que queremos hacer y luego tratar de identificar cómo podemos obtener ese conocimiento. Es una actividad mucho más interesante que simplemente responder una pregunta que Google nos puede responder en un minuto. Y es por eso que Google es el mejor amigo de la curiosidad. Una de las cosas que podemos enseñarle a los niños de manera muy práctica es el valor de la, eh, de la ignorancia. Cuando un docente agarra y... Eh, busca en clase algo en Google, está reconociendo que no sabe, que el conocimiento está allá afuera, que se puede obtener y que si a ellos les pasa lo mismo, pueden hacer eso. Luego, aunque no tenemos una manera muy efectiva de contar, de, perdón, de medir la curiosidad, lo que podemos hacer es simplemente contar el número de preguntas. Si a principio de año se hacen la misma cantidad de preguntas que a fin de año, entonces quizás nuestra intervención no fue muy buena. Y algo que es sumamente incómodo es. Que tenemos que también enfocarnos cuando leemos y buscamos las credenciales de las personas a las que contratamos, que la curiosidad figure entre las cosas que caracterizan a esa persona. Estamos que en las aulas haya personas curiosas y queremos que esas personas puedan contagiar cierta relación muy particular con el conocimiento. Quería dejarlos con esta frase que me pareció muy linda, esta es de Plutarco, de Peritu Gaion. Ugas, ar, o nus apopleios, o bueno, mejor en castellano. La mente no necesita ser rellenada como un recipiente, sino alimentada como un fuego a mantener encendido para crear en ella el impulso de investigar y el deseo hacia la verdad. Esto lo dice en un texto acerca de cómo escuchar correctamente una clase. Hay ciertas, preguntas, hay ciertas respuestas que mantienen viva esta llama de la curiosidad, que nos asombran, nos incomodan, nos inquietan y nos dan ganas de seguir preguntando. Y hay respuestas que solo buscan que dejemos de preguntar. Tenemos esta responsabilidad enorme y, es, y el privilegio de lograr que los niños sigan preguntando y tenemos que seguir trabajando para que nunca dejen de preguntar. Quizás si lo que nos está preocupando es el lugar que ocupa la curiosidad en la escuela, Tengamos, solo tengamos que hacernos algunas grandes preguntas y creo que se me ocurre exactamente a quiénes podemos pedirles ayuda. Muchas gracias.